Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un saludo planetario a todos los dominicanos, mi pueblo, el mejor pueblo del mundo, este pueblo del mundo. Tú estás como contento. Tú estás así es por lo del horario. Sí, sí, sí. No, pero yo voy a estar contento cuando se acabe la vacunación. ¿Es verdad? Sí, porque mira, por supuesto, tenemos que ponérnosla, ¿no?, para proteger a nuestra familia, a uno mismo y a la sociedad en su conjunto, para erradicar esta pandemia. Ahora, de manera muy particular, esto me tiene harto. ¿Eh? Por supuesto, me lo pongo, porque no es un asunto de ánimo, o si me gusta o no, es un problema de responsabilidad social. Protegiendo y responsabilidad familiar, exactamente. Es cierto. Entonces hay que ponérsela, pero yo sé que inmediatamente termine esta pandemia, ya uno va a poder quitarse este nuevo atuendo, que incluso ahora hay ya mascarilla hasta carísima. Carísima, que cuesta diseñador. Hasta con diamante. Exactamente. Pero ¿tú no has comprado con diamante? No hay tanto dinero, no llego ahí. Pero con diamante no, sencillamente. Estoy loco por dejarme la de tiene algo ahí, eso no es de diamante, tiene una parte de oro. Aluminio. ¿Es qué? Aluminio. Bueno, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Aldo Ariel Suero, dijo que está de acuerdo con la flexibilización del horario del presidente Luis Abinader, porque especialmente se ha empezado a vacunar a la población. Maciel Genao tiene los detalles. Aldo Ariel Suero vio oportuna la nueva flexibilización al horario de toque de queda que se realiza en medio del proceso de vacunación contra el COVID-19. Expresó que no hay ninguna contraindicación con la medida, ya que el antídoto está siendo aplicado a los dominicanos y que ahora se enfoca en los docentes y envejecientes. Ya se inició el proceso de vacunación, la pandemia ha ido bajando, los casos nuevos han ido bajando, vamos a ver cómo se comporta la población y los casos nuevos, pero no tenemos ninguna objeción. La disposición que entra en vigencia el miércoles 3 del presente mes establece que de lunes a viernes el toque de queda iniciará a las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y los fines de semana desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. El gobierno también dispuso una gracia de libre tránsito de 3 horas adicionales todos los días, de lunes a viernes hasta las 12 de la medianoche y sábados y domingos hasta las 10 de la noche. Este martes, el Colegio Médico Dominicano, en conjunto con la Alcaldía del Distrito Nacional, inauguraron el monumento en honor a los héroes caídos en la lucha contra el COVID-19. Más de 40 médicos que murieron como consecuencia de la pandemia del coronavirus y que fueron reconocidos de manera póstuma mediante resolución como munícipes distinguidos de Santo Domingo. Para reconocer a esos guerreros, a esas personas que en tan poco tiempo, recién nosotros viviendo la realidad de esa pandemia, habían ya dicho lo que estaban dispuestos a hacer por todos y todas en el país y, lógicamente, en mi condición de alcaldesa, en el Distrito Nacional. La actividad contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien llegó de manera sorpresiva al evento. La obra está ubicada en la calle Paseo de los Médicos con General Modesto García, entre la sede del Colegio Médico Dominicano y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias a nuestra compañera Maciel Genao. Me encanta Maciel, a mí, como hace los reportajes. Profesionalismo. Un equipo de profesionales de televisión. Mira, y de Market TV. Fíjate en una cosa, Eddie. Es como bien valiente, Waldo Ariel Suero. De vez en cuando luce flexible y de repente está radical. Ahora con la pandemia ha tenido como 15 posiciones diferentes, contradictorias. ¿Eh? Pero lo importante es que se está vacunando. Se está vacunando. A propósito, el ministro de Interior y Policía, Chubasque, justificó
el nuevo horario que implementó el gobierno, el nuevo toque de queda. Excelente. Creo que una medida oportuna. Creo que ya ha mejorado bastante los términos de la pandemia. Pienso que lo que tenemos que hacer los dominicanos es colaborando para que podamos seguir controlando la pandemia, y ahora con la vacunación esperamos que se siga reduciendo la cantidad de personas infectadas y que podamos superar esta situación. En ese sentido, Chubasque dudó que se produzcan nuevos brotes del virus. Ya eso no va, ya eso no vuelve, ya, porque ya estamos en un proceso de vacunación. No hay rebrote ya. No, ya. Eso verá que el informe de salud pública va a indicar siempre que vamos descendiendo. Porque ya estamos vacunando de manera masiva. Pero y no. Ya las personas más vulnerables están siendo vacunadas. Ya hoy se inició la vacunación de 65 en adelante, porque ya vacunamos a todos los que tienen 70 años, ya vacunamos a todos los médicos, ya empezamos el proceso de vacunación de los profesores, entonces vamos bien, y las vacunas están llegando. No es así como piensan los congresistas opositores, que dicen que el gobierno de Luis Abinader debió esperar para la flexibilización del toque de queda a que toda la población concluyera con la vacunación. Jonan González no tiene los detalles. Diputados opositores coinciden en criticar el decreto 133-21, que dispone que los días de semana el toque de queda iniciará a las 9 de la noche a partir de este miércoles y a las 7 de la noche los fines de semana. A consideración de los congresistas, el gobierno debió esperar que una parte importante de la población esté vacunada contra el COVID-19 para flexibilizar las medidas restrictivas. Debieron dejar que avanzara más el proceso de vacunación, porque de igual manera esto va a alarmar a la gente, va a contagiar a la gente que no se ha vacunado. Porque si usted se fija, hace mucho tiempo que lo que se está restringiendo son las partes principales, pero si usted va a los barrios, en todas partes está todo abierto y cada día lo que hay es más muerte, más dificultades con estas enfermedades. Es por lo que yo creo que el presidente debe de recapacitar y ver esta posición como, en vez de abrir, debemos cerrar más. Llamado a los ciudadanos y ciudadanas para que sigan manteniendo la medida de seguridad y a que vayan, acudan a los centros de vacuna para nosotros poder eliminar de una vez por todas este COVID-19 que ha provocado tantas muertes y tantas personas queridas cerca de nosotros. A juicio del vocero de los diputados peledeístas, Gustavo Sánchez, un toque de queda que inicia a las 9 de la noche y se otorga en 3 horas de libre tránsito no surte ningún efecto en la detención de la pandemia. Porque de noche la gente no toma el metro, de noche la gente no toma los autobuses, de noche la gente no se monta en carro público, seis en un carro público. Debe de ya irse aperturando total, ya olvidarse de toque de queda. Y voy a repetir algo, señores, el país o el estado que más ha golpeado el coronavirus ha sido Nueva York, y yo en Nueva York no he visto toque de queda. Los opositores observaron que en lo adelante habrá que valorar la pertinencia de una nueva extensión del estado de emergencia, dado que solo está sirviendo para agilizar los procesos de compras. Los nuevos horarios y normas que se disponen en el decreto 133-21 estarán en vigencia desde este miércoles 3 hasta el próximo 17 de marzo. Muchas gracias, Jonan, pero contrario a los congresistas de la oposición, los comerciantes de la ciudad colonial saludan la medida porque consideran que la economía se va a reactivar con esta decisión. Vamos a ver una historia de nuestro compañero Víctor Erasme. Los dueños de bares, restaurantes y otros negocios de la ciudad colonial definen como un verdadero alivio la disposición de las autoridades que reduce el horario de toque de queda. Porque ustedes saben que el tiempo se le gasta muy rápido a uno, pero si ya tenemos 2 horas más, ya podemos estar abiertos hasta las 9. Nos sentimos un chin mejorcito. ¿Usted cree que eso va a ayudar a reactivar aquí el comercio en toda la zona colonial? Bueno, yo creo que sí, que la cosa se va a ir mejorando poco a poco.
¿Cómo está la situación? Me parece excelente la apertura de los sitios unas horas más. ¿Por qué? Porque eso favorece a los establecimientos, a los trabajadores, dígase camarero, cocinero, etcétera, poder trabajar un poco de horas más. Una opinión similar expresan ciudadanos que se dedican a tocar instrumentos musicales en este punto del viejo Santo Domingo. Bueno, me favorece en cuanto al asunto de los establecimientos poder seguir laborando con la música y poder seguir tocando en más lugares. Eso muy bien, porque así nos facilita buscar la comida del moro de los muchachos, que muchos paisanos andan aquí también trabajando. Eso sería muy bonito para nosotros, el hecho. Debido a su vocación turística, la zona colonial ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis económica generada por la pandemia, no solo por las limitaciones en la movilidad, sino también por la caída en la llegada de visitantes extranjeros. Gracias, don Víctor Erasme. Comerciantes informales, choferes de concho y ciudadanos respaldan la reducción en 2 horas al horario del toque de queda y la ampliación del libre tránsito. Víctor Erasme de nuevo con los detalles. El nuevo horario del toque de queda de 9 de la noche de lunes a viernes y de 7 de la noche sábados y domingo arranca a partir de mañana. El artículo 7 del decreto presidencial establece que los espacios destinados a las prácticas deportivas, como los gimnasios, deberán operar con el 60% de la capacidad y con las medidas de higiene y distancia física previamente establecidas. En tanto, el artículo 9 señala que los lugares de consumo de alimentos y bebidas también deberán permitir el 60% de la capacidad y las mesas no deben de pasar de 6 personas. El artículo 10 precisa que las iglesias deberán realizar cultos 3 veces por semana con un 60% de su capacidad, como lo estaban haciendo. El decreto emitido por el presidente Luis Abinader sostiene que mantienen prohibidas las actividades y eventos masivos, mientras que se designarán inspectores de los Ministerios de Salud Pública, Turismo y Deportes para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Las nuevas disposiciones estarán enfocadas en la reactivación económica de la República Dominicana y garantía de la salud de la población. Con este nuevo decreto se derroga el que fue emitido el 18 de febrero, que establecería el toque de queda hasta el 8 de marzo. El beating es tremendo. Está tirando, tirando paquetico. Se ha encargado de las noches en televisión. Leo. Sí. Mira, Eddie. Sencillamente ya las vacunas están llegando. Además, ya tenemos un año, ¿verdad? Tenemos un año. Ya todo el que se iba a contaminar se contaminó. Y ya todo, incluso tú puedes estar seguro que hay un subregistro de gente que se contaminó con el virus. Pero no todo el mundo va y se hizo la prueba. Y además aquí, la mayor, ¿qué dice? ¿Cuál fue el diagnóstico que se sacó respecto al virus? O que el virus afecta a personas que tienen alguna enfermedad catastrófica y que además tienen más de 65 años. La gran mayoría de la población dominicana es joven. Tú lo dices por ti. No, yo soy muchachito. No, pero además las estadísticas lo dicen. La sociedad dominicana es joven, entre 25 y 50 años. Y esa gente resiste el virus, no se da ni cuenta. Es asintomática. Realmente casi todos los dominicanos ya le dio ese virus, lo que pasa es que la gran mayoría no lo siente. Y yo lo digo porque aquí no se guardó ningún protocolo, por más que intentó el gobierno. Entonces, realmente ya fueron lamentablemente afectadas las personas que no tenían las condiciones físicas, ¿verdad?, para enfrentar el virus. Algunas lamentablemente fallecieron, otras sintieron algún síntoma, algunos incluso estuvieron en situación de gravedad, se recuperaron, pero ya prácticamente para mí, casi todos los dominicanos ya, ¿tú crees que Calimán no se infectó? Lo que pasa es que Calimán está
está durísimo. Con esa energía. Y no lo sintió. Ese vigor, esa fuerza. Entonces, como que él le toca en estos días. Vacunarse. Pero obligatorio. Sí, él. Digo, es un hombre responsable, lo va a hacer. Okay. Pero yo estoy de acuerdo. Pero ahora, lo que hay que seguir es. Lo que hay que seguir es el proceso acelerado que se está llevando, a pesar de algunas críticas que se le han hecho al proceso de vacunación. Siento que se está haciendo muy bien. Y ya, dentro de poco, todos los sectores económicos del país van a estar activados para poner la economía dominicana a volar. Fiesta y mañana gallo. Fiesta y mañana gallo. Pero espérate, déjame decirte esto. Para mí, Edmundo, en los próximos años, después que finiquite la vacunación a nivel internacional, tendrán que hacerse estudios profundos. Porque, por ejemplo, un familiar mío fue él y su esposa a hacerse el análisis. Él salió positivo y ella negativo. Es decir, como dos personas que conviven juntos, que tienen relaciones, uno sale que sí y otro sale que no. Es decir, porque por eso son enigmas, misterios que la ciencia va a desglosar en el tiempo, pero que de verdad hay muchas aristas con este virus. Yo me siento a veces incapaz de emitir juicio de valor. ¿Por qué? Porque hay tanta información en contradictoria. Tú oyes un médico y oyes otro y son totalmente diferentes. Y es ciencia, deberían coincidir. No coinciden, es decir, hay muchas cosas que no se saben que las sabremos en el tiempo. Así es. El expresidente Leonel Fernández consideró que la modificación de la ley 112 de hidrocarburos no va a disminuir el precio de los combustibles. Maciel Genao tiene la historia. El exmandatario Leonel Fernández se refirió a la introducción de un proyecto de ley para revisar la ley 112.00 de hidrocarburos con el objetivo de ajustar los costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de los combustibles anunciado el 27 de febrero por el presidente Luis Abinader. Fernández expresó que una reforma a la citada ley no influirá en la disminución de los precios en los combustibles debido a que el alza se produce por factores que salen de las manos de las autoridades dominicanas. Si es así, la modificación a una ley no va a cambiar el panorama porque responde a factores exógenos muchas veces respecto de lo cual el gobierno dominicano no tiene control. Lo otro es que justamente los hidrocarburos tienen un gravamen que sirve para poder cumplir con las obligaciones que emanan de la deuda externa. Si eso se elimina, usted baja los precios del petróleo, pero entonces no encuentra con qué pagar la deuda. El expresidente además reiteró que con una disminución en los ingresos fiscales de un 14.7%, un 11% y la debilidad económica por la pandemia del coronavirus, no deja clara la forma en la que se financiarán las obras anunciadas el pasado 27 de febrero. Entonces, con una situación fiscal así tan débil, llama la atención saber cómo es que se van a financiar esas obras. Si se pudieran hacer, fabuloso, excelente. La sociedad dominicana lo que quiere es progreso, quiere avance. Pero es preciso indicar, explicar el costo de esas obras y cómo es que se van a financiar. Eso. Fernández habló luego de juramentar a 30 nuevos miembros en la Fuerza del Pueblo que renunciaron del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, Maciel Genao. El exdirector de competitividad, Rafael Paz, compartió la preocupación de la Sociedad de Empresas Comercializadoras de Combustibles sobre los efectos en República Dominicana del alza del petróleo. El dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana asegura que el deber del gobierno es acomodar estos efectos para que su impacto no sea tan perjudicial para la familia dominicana. Lo que ocurre con los combustibles no es más que una manifestación adicional de esta falta de previsión de parte de las autoridades. Es un llamado a que se puedan sentar los sectores, los distintos sectores a nivel público, a nivel privado, para identificar los incentivos y las modificaciones legislativas que permitan poder definir un marco de estabilidad para una población que además de todo, por decisión de esta administración, está recibiendo cada día menos beneficios. El aspirante a miembro del Comité Político del PLD y ex candidato a senador del Distrito Nacional agrega que si no se toman cuanto antes las decisiones adecuadas, serán incontrolables las alzas en los precios de los combustibles y productos de primera necesidad. Fíjate, Eddie,
Lo primero que hay que decir es que el precio del combustible provoca el incremento de las materias primas y de los otros artículos, porque el combustible es necesario en todos los procesos de producción. Es como un efecto dominó, ¿verdad? No importa dominó, que ¿verdad? Sea, es un efecto dominó. No importa que sea en materia prima, que sea industrial, que sea servicio, que sea lo que sea. El incremento del petróleo provoca el incremento de todos los productos. No importa su naturaleza. Eso es lo primero. Pero aparte de eso, también los artículos que utilizamos como materia prima para nuestra producción están subiendo en el mercado internacional. Y posiblemente el dólar sea una de las razones por las que los artículos que utilizamos para nuestra producción en el mercado internacional están subiendo. Pero aparte de eso, hay una depreciación de la divisa del dólar como consecuencia de el incremento de la masa monetaria que ha provocado Estados Unidos para enfrentar el virus. Hablamos de más de 4 trillones de dólares que Estados Unidos ha impreso y lo tiraron a la calle para proteger a las empresas norteamericanas y para proteger al ciudadano per se. Entonces, todos esos componentes están provocando el incremento de el petróleo. Ahora bien. Pero, perdón, tú lo viste con tanta seguridad. Siempre que el petróleo sube, todo sube. Ahora, y lo contrario. Si baja el petróleo, todo baja. Generalmente pasa eso. Generalmente o coronelmente, porque no baja. No baja, baja, baja. ¿Eh? Baja, baja, baja. Bájale algo. Bájale algo. Mira, pero ¿qué pasa? Entonces aquí, yo diría que de manera algunos preocupas, con una preocupación real, otros de manera politiquera. Entonces ahora le han entrado, ahí todo hizo no, que él se lo ganó, claro, por su fórmula. Por estar imitando a Alvin. Pero Einstein. El tema es que no estamos en un momento para estar con chelcha de politiquería. Fíjense, la modificación de la ley de hidrocarburos, siempre hay que tener en cuenta que es quizás el instrumento de recaudación más importante y más expedito que tiene el gobierno. El gobierno en este momento tiene problemas de recaudación. Oigan, de recaudación. Entonces no puede así de manera decir, ah, déjame, porque eso sería incluso para mí, en caso de que el gobierno lo haga, de una manera politiquera y populista, si no toma en consideración el efecto, el impacto que puede tener en las finanzas del Estado una disminución de los impuestos. Ok, entonces, la disminución del impuesto de esa ley tiene que ser parte del paquete que se va a estudiar en la reforma fiscal, en el pacto fiscal que tiene que hacer el gobierno para determinar a dónde yo puedo disminuir los precios, dónde puedo bajar, para ver qué va a hacer. No lo puede hacer de manera medalaganaria, porque si el gobierno zozobra, si la finanza del Estado zozobra, entonces todo se va al carajo. Todo se va al carajo, pero se va al carajo de verdad. Una pregunta aquí, Edmundo, que no lo oigan los amigos televidentes. ¿Te están soltando algunos galoncitos de gasolina a ti por ahí? Quisiera. Porque estás defendiendo tú mucho. La gente está harto de estos precios, Edmundo. Vale. Tú no vas a poder salir a la calle. La gente no, está dado al pecado. ¿Tú no ves lo que hicieron? La gente no quiere ya que... Pero oye, el jueves, la gente tiene que empezar a tomar pastillas. Yo estoy de acuerdo y yo comprendo. Óyeme. Estoy de acuerdo y yo comprendo. Pero, mira, acabamos de pasar un reportaje de Leonel Fernández, ¿verdad? Sí. Leonel Fernández hace alrededor de 8 o 9 meses. Mm. Esa información la pasamos aquí porque recuerdo bien porque fue a inicio prácticamente de este programa que tiene un año, que tiene, ¿cuánto tenemos? Tenemos como 6 meses. Empezamos el 2 de noviembre y estamos en marzo. Noviembre, diciembre, enero. Entonces hace 4 o 5 meses que Leonel Fernández dijo,
La presión fiscal antes de la crisis 17. Era de un 17%. Bajó a 3. No, era de un 14%. 14%. Y ha bajado a un 11%. Es grave. Eso es grave. Entonces tú vas a agarrar también al principal instrumento de recaudación que tiene el gobierno y lo va a bajar para que la presión fiscal te baje de 11 a 9. Por Dios, vamos a ser sensatos. Eso tiene que ser parte de la discusión. Bueno, yo voy a bajar los impuestos. Está sonando el teléfono tuyo. Luis Abinader, mira. Yo voy a bajar. Yo espero que me llame. Tú vas para el Banco Central, líder. Yo espero que me llame. Que me den industria y comercio, porito. Que está caliente. Ese es mi amigo jugando. No. Ese es mi amigo. Se lo apoyamos nosotros. Ese es mi amigo. Ese es bueno. Y está haciendo un gran trabajo. Oye, sí. Mira, oye lo siguiente. Yo digo, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, mira, tú tienes, yo vamos a hacer una reforma progresiva. Porque el problema aquí es que es muy regresiva. Entonces, el impuesto afecta más a las familias pobres. Ok, vamos a bajar los impuestos. Pero al mismo tiempo, al bajar el impuesto del combustible, mejoramos el costo de producción, disminuimos el costo de producción de las empresas. Entonces, estamos ayudando al pueblo y estamos ayudando a las empresas. Pero, ¿por dónde yo voy a compensar esos recursos que estoy perdiendo? Hay que definir eso. ¿Para qué? Para que el gobierno tenga ingresos para poder trabajar, porque si no, entonces cerremos el gobierno. Yo creo que es hora de que vayamos con el diccionario económico y la bella Jennifer Peña. Monarquía hereditaria. Forma de monarquía en la que la muerte del monarca o el título de rey pasa al primogénito o al familiar más cercano. Casi todas las monarquías estaban y todavía están basadas en sistemas hereditarios, aunque históricamente la primogenitura masculina, en la que los hombres heredaban siempre primero que la mujer o que las mujeres estaban excluidas por completo, era lo habitual.